Bueno, una realidad no ajena a la situación que vive todo el país. La realidad es que nosotros vivíamos una primavera, yo lo había dicho varias veces, con la llegada del uruguayo, que hoy lógicamente no le es más conveniente el cambio, por eso no viene más, no solamente a Concordia, sino a ciudades como Gualeguaychú y como Colón, que tienen paso de frontera. Y propiamente, ya hablando en el plano de lo que tiene que ver con las ciudades que no tienen esta característica, lógicamente, bueno, una situación muy compleja de recesión, una gran recesión económica con aumento de precios y demás en todo el país. Así que bueno, eso no es ajeno a nuestra ciudad, a donde pasamos, lógicamente, en pocos días a ser parte también de esta recesión, y creo que se ve, o sea, los locales que los fines de semana no se llegan tampoco a llenar, durante la semana es muy complejo, y afrontando todo lo que tiene que ver con aumentos que bueno, que realmente parecen estar fuera, digamos, de lo que uno puede afrontar, ¿no? Si realmente nos preguntás cómo vamos a hacer, bueno, no sé, estamos desde las cámaras y demás peleando algunas posibilidades para paliar de alguna manera esto. Sabemos que estaban atrasados, que había subvenciones y demás, pero también es cierto que de esta manera quizás haya muchos comercios que no puedan hacerle frente, y lógicamente hay gente que va a quedar sin trabajo. Esto no es algo que se nos ocurre acá. A nivel nacional hay un informe que la semana pasada estuvo en los medios, a donde la parte sindical junto con la parte empresarial emitieron este informe justamente por la preocupación conjunta, tanto por la parte de las empresas como por la parte de los trabajadores, ¿no? Lapidus, algunos comerciantes hablan de un 60-70% de merma en la clientela. ¿Esto es así? ¿Es un número real este? Sí, sí, lógicamente, lugares fuera del radio céntrico pueden estar por encima del 50%, y bueno, nosotros, lógicamente, por estar acá en un punto céntrico de la ciudad y quizás agarrar un poco del turismo que viene y demás, que no es demasiado, pero bueno, por estar acá podemos estar en mermas del 50%, y creo que se nota, ¿no? O sea, los locales los sábados tampoco están completos, así que bueno, una situación que nos alarma bastante, porque sobre todo en la gastronomía, el trabajo es totalmente directo a la actividad, o sea, a cómo se mueva. Si yo este fin de semana lleno, tomo más gente automáticamente. Y bueno, y lógicamente cuando es al revés, enseguida también empezás a ver los establecimientos con menos personal. Usted tiene dos emprendimientos muy importantes en la ciudad, en zona céntrica. ¿Cómo están con la parte eléctrica, energética, que es una situación muy complicada en todos los sectores, pero bueno, obviamente los comercios están sufriendo con este incremento del último mes y el que se viene? Bueno, los comercios gastronómicos, los hoteles, los sanatorios son electrodependientes, ¿no? Nosotros 24 horas por día tenemos que tener todo prendido. La gastronomía en su mayor parte ha tenido facturas de más de 1 millón de pesos. Y la hotelería ha llegado a tener facturas de hasta 5 millones y medio de pesos. O sea que realmente te deja como que te tumba, no sabes para dónde agarrar. Nos hemos movido a través de la Cámara Hotelería y Gastronómica para ver algunas cuestiones, y bueno, la respuesta de la provincia fue, bueno, un poco rara ahí respecto a que habrá una posibilidad de hacerlo en 3 pagos, lo cual para nosotros no. O sea, el mes que viene voy a tener que pagar lo que consuma más otra cuota del anterior, y estamos viendo la posibilidad de una idea que, aparte, a mí particularmente siempre me dio vuelta, que es que se saque la parte impositiva de la factura de la luz y que el municipio lo cobre de otro modo, digamos, porque es un porcentaje también que engorda muchísimo la factura, y creo que hay que empezar a sentarnos en una mesa y encontrar algún tipo de solución para esto, porque no solamente nosotros, el ciudadano de a pie tampoco va a poder pagar el consumo de luz. Lapidus, ¿cómo hace un empresario gastronómico en este caso para trasladar ese costo de energía al producto que usted sirve en la mesa y el costo que tiene de mantenimiento de su local, pero para que no sea tampoco imposible de pagar para la persona que quiere ir a comer a su lugar, a su comercio o a cualquier restaurante de la ciudad? No se puede. Volcar este tipo de transformación de costos es imposible. Ustedes ven ahí, digamos, nosotros estamos manteniendo hace meses el menú, un menú que tiene plato, postre y una bebida por 4.500 pesos. Y todo el mundo, digamos, sabe que, no sé, 4.500 pesos son 2 alfajores.
Y realmente es algo que tenemos que mantenerlo porque de alguna manera tenemos que resguardar los puestos de trabajo de nuestra gente, pagar la estructura fija y nos da mucho miedo subir los precios y pensar que puede no venir gente porque esto sucede. De hecho, muchísima gente, sobre todo al mediodía, nosotros tenemos este precio, este menú, y hay gente que hoy por hoy viene a festejar cumpleaños y demás pidiendo el menú ejecutivo. Esto quiere decir que la gente tiene ganas, pero tiene que sí o sí acotarse a lo que puede gastar, que hoy es lo mínimo. Por último, ¿cuál es la salida? ¿Cómo ve en el futuro con este contexto local, provincial y nacional? Complejo. Si no hay una recuperación en lo que tiene que ver con los ingresos, si no hay algún tipo de inyección que haga de que esta rueda empiece a moverse, me parece que de todas maneras cuando hubo un cambio, digamos, de política, de gobierno, sin dar ningún tipo de opinión a favor o en contra, sabíamos que iba a haber una gran recesión como esta, y lo que sí quizás no tomamos la dimensión, porque esto cuando pega, pega fuerte, y puede suceder que muchos comercios cierren y que muchas personas se queden sin trabajo. Ojalá que no, ojalá que todos lo podamos sostener y que de alguna manera esto se empiece a activar para que esta suba de precios se pueda equiparar y la gente la pueda pagar con una recuperación del salario. Ojalá que así sea.